From Abeokuta City. Translation to original English. Bueno, mi nombre es Luciano Levín, yo trabajo en la Universidad Nacional de La Pampa en el área de transferencia de tecnología y soy doctor en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y estamos en el CMC iniciando un ciclo de cine que va a durar todo el año, los jueves a las 20 horas, donde vamos a trabajar sobre el concepto de cine científico y mirar distintas películas para tratar de ver qué elementos científicos, cómo se comunica el conocimiento, cómo son los estereotipos de los científicos, cómo se presenta la universidad, las políticas científicas. En fin, una serie de cuestiones que tenemos muy interesantes para ofrecerles a partir del jueves 7 de abril. A fines del año pasado, del 2015, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de La Pampa sacó unas líneas de proyectos de cultura y extensión universitaria para realizar actividades culturales y nosotros presentamos uno desde nuestro proyecto, que es el proyecto de transferencia de tecnología, donde se nos ocurrió utilizar el cine como formato para mostrar cómo el conocimiento que se produce en la universidad y en las universidades en general, no solo en la Universidad de La Pampa, sino como el conocimiento como concepto genérico, se traslada a la comunidad en su conjunto, en particular a partir del cine. Este es un elemento muy interesante y poco conocido porque si bien el cine, sobre todo en su faceta de ciencia ficción, es más conocida la relación entre cine y ciencia, pero realmente los orígenes del cine tienen que ver mucho con la actividad científica. De hecho, el propio cine, la técnica cinematográfica, nace en laboratorios de astronomía, laboratorios de fisiología, donde distintos científicos utilizaban las fotografías como herramientas para investigar y luego les intentaron dar movimiento. Es decir, el cine no nació como una herramienta de diversión, de entretenimiento, sino como una herramienta de investigación. Luego se convirtió sobre todo en cine de espectáculos, pero este es el origen del cine en la investigación científica. Sobre estas cosas vamos a hablar también en estos ciclos, también mostrar cómo muchas tecnologías que se desarrollan en el mundo capitalista que conocemos, a veces se ponen a prueba por primera vez en el cine, donde distintas empresas invierten en películas que muestran una tecnología que está a punto de ser para ser lanzada al mercado y luego hacen encuestas y estudios de mercado en los espectadores, en algo así como lo que podríamos llamar como una especie de prototipos cinematográficos, ¿no? Esto pasó con la tecnología 3D. Primero apareció en el cine y se le preguntaba a las personas cómo la utilizarían, etcétera, antes de sacarla al mercado real. Este es otro de los temas que vamos a tratar en las películas que vamos a ver. Nuestra idea en el ciclo, que es todos los jueves a partir del 7 de abril a las 20, es mostrar cómo el cine ha trabajado el estereotipo del científico, es decir, cómo presenta al científico el cine a lo largo del tiempo también, porque ha ido variando y hay distintas formas de presentar a los científicos. Están los científicos locos, están los científicos más capitalistas, los interesados por resolver problemas de la humanidad, así, grandilocuentes, y después científicos un poco más reales. Así que tenemos varias películas que muestran estas diferencias y también nos interesaba ver qué rol se le asigna en el cine a la universidad como institución, ¿no? Hay veces que se le asigna un rol muy, muy estanco, muy estricto, de un lugar donde los investigadores, los policías, los detectives van a buscar conocimiento y después no aparece. Y hay otras películas donde esto está más abierto y la universidad cumple un rol social más amplio, donde se forman ciudadanos, donde la universidad interviene. Y las películas que elegimos para esto son tienen también una línea cronológica. Vamos a empezar con una película de ficción, de ciencia ficción, que se llama La Mosca, de David Cronenberg, donde hay un científico que trabaja solo en su casa, al estilo Frankenstein, ese estereotipo clásico que nos impusieron un poco a principios del siglo XX, del científico que puede hacer todo solo, ¿no? Y esto es un poco lo que muestra esta película La Mosca, con otros condimentos, porque ahí aparecen los socios capitalistas, y bueno, también distintas tecnologías. De Frankenstein era simplemente un cuerpo que se juntaba cosiéndolo, y acá ya
tecnologías más modernas. Vamos a ver un documental argentino muy, muy interesante sobre la vida de César Milstein, premio Nobel de Fisiología argentino, que está hecho por su sobrina nieta, que tuvo también acceso a mucha información de su vida personal. Es un film muy, muy interesante porque Milstein es una figura controvertida, no como científico, premio Nobel, y eso nadie se lo deja de reconocer, pero sí lo que pasó con sus investigaciones científicas que dieron origen a la herramienta más potente en términos económicos de la industria farmacéutica hoy día. Los anticuerpos monoclonales, que es el núcleo de su investigación, él no los protegió, no los patentó, además los obtuvo en Inglaterra, ¿no? Y esto generó que las riquezas puedan ser obtenidas por por otras personas, sino quienes desarrollaron la investigación, y este es un punto muy interesante que vamos a trabajar en esta película. Seguimos con Casas de Fuego, una película sobre Salvador Massa, un médico argentino que luchó contra la enfermedad de Chagas y ayudó a su descripción y su consolidación como problema, ¿no? Como problema social y como problema de salud pública. Y vamos a terminar con una película también argentina de hace pocos años, de Santiago Mitre, que se llama El Estudiante, donde se presenta una universidad más politizada, el rol de los estudiantes y de los centros de estudiantes en la conformación de la vida universitaria y su relación con el ambiente. Así que la propuesta es ver películas los jueves a las 20 horas y después, el quinto jueves, digamos, de cada ciclo, después de cuatro películas, vamos a hacer un evento donde vamos a traer catering y ofrecer algo para estar más cómodos, y se va a invitar un especialista y vamos a discutir todas las películas que hemos visto y también ofrecer otros fragmentos de otras películas relacionadas y también aquellas que pueda aportar todos ustedes que van a participar de estos ciclos. Así que la propuesta es ver películas, pero también que puedan venir a la mayor cantidad de jueves posible para aprovechar al máximo el quinto jueves, digamos.